¿Y qué? ¡Pasita galería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el Madrid. Y estamos hoy en el final de temporada. Hoy vamos a acabar la temporada, hoy vamos a ver si ganamos la Champions, la Liga, la Copa. Si no ganamos nada, si lo ganamos todo, si solo ganamos un título, dos, no lo sé. Lo vamos a ver todo hoy. Final de temporada, hoy, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver las semifinales de Champions, vamos a ver los tres últimos partidos de Liga. Con el Atlético un punto por debajo, solo. Y digo solo porque es un punto, es que cualquier despiste que tenga, y el Atlético me pasa. Cuidado, cuidado que el Atlético está ahí. Y también vamos a tener la final de Copa del Rey. Otro título que nos vamos a jugar, otro título que nos vamos a jugar con el Atlético. Con el que además nos podremos jugar en la final de Champions, si es que llegamos, y si es que llega el Atlético, evidentemente. En fin, muy interesante todo. Y un episodio muy bueno que espero que sea el que veamos hoy. Lo primero de todo, ya, nada más empezar, ¡pum! Semifinales de Champions contra el United en Old Trafford. Vamos a ver qué once saca el United. Y parece el típico. Lukaku, Walcott, que bueno, lo han fichado. Mkhitaryan, Pau Van der Herrera, Fellaini en medio. Darmian, Lindelof, Bailey y Valencia en defensa y De Gea en la portería. Vale, queda fuera Matic, Mata, Ibra. Sau, incluso. Pero bueno, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar a los que mejor estén. Y a los que mejor jugadores sean, evidentemente. Oblak para la portería, Varane para el centro de la defensa. Modric, también nos podría venir muy bien en el mediocampo. ¿Y qué más? ¿Qué más? Kovacic se puede quedar ahí. Sí. Kovacic se puede quedar ahí. Y después yo creo que Cristiano y Dybala también son necesarios. Asensio, ¿qué hacemos contigo? Pongo Asensio en el medio y jugamos así. Con Dybala, Cristiano, Bale y Asensio en el medio. No es mala opción. No es mala opción y puede salir bien. También puede salir mal, sí. Puede salir mal. Pero yo creo que Asensio es un jugador de la hostia. Yo creo que lo va a hacer muy bien. 97 de espíritu de equipo, lo estáis viendo ya. El United, que supongo que tendrá 99. Están ahí con un buen 11. Y jugando en casa, ¿no? Que es algo que siempre beneficia. No me lo voy a pensar mucho más. ¡Vamos a saltar partido! ¡Vamos a ver qué resultado sacamos de la vuelta! ¡Importante marcar goles! ¡0-1! ¡Sí! 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 Ahí está. ¡0-1! ¡Victoria! Y el Atlético, por cierto, ha ganado 2-4. A que tenemos una final Real Madrid-Atlético. Como la de Copa. Como la de la final de 2014 y la de 2016. Y como el enfrentamiento en Liga, que no es una final directamente, pero es un enfrentamiento entre Atlético y Real Madrid también. Es increíble. Nos estamos hartando de Atlético esta temporada, ¿eh? La Liga Master. Madre mía, ¿eh? Madre mía con el Atlético de Madrid. Qué pesaditos son. Los vamos a tener en Copa. Los estamos teniendo ya en Liga. Y parece que los vamos a tener también en Champions. Increíble. En fin, Kovacic va fuera. Kroos también va fuera. Es un partido contra el Leganés, en casa. No voy a ir en modo entrenador, ¿vale? ¿O sí? Sí, venga, vamos a ir en modo entrenador. Vamos a ir en modo entrenador. Y así, pues... damos el último empujón antes de ese partido de tan decisivo, ¿no? Que vamos a tener a continuación. ¿Qué más puede salir? Puede salir Teo. Sí, puede salir Teo. Podría quitar a Rashford. Poner a Cristiano aquí. Marco Asensio aquí. Aquí ponemos a Isco. Y ya está. Vale, más o menos yo creo que hemos sacado un buen equipo. Podría sacar también a Vallejo, a Teo. A Merel lo voy a sacar en portería, por Oblak. Y yo creo que ya sí que sí, se queda así el 11. ¿Cristiano quizá debería descansar? ¿Cristiano, Bale y alguno que otro más? Pues igual sí. Pero bueno, vamos a quitar a Ramos. A Ramos sí que lo voy a quitar. Vamos a bajar el espíritu de equipo, a propósito. Para que ahora suba, 87. Vale, está bien, es un buen espíritu. Y un espíritu, yo creo, suficiente para ganar al Leganés. Vamos allá, ¿vale? Va a ser el último partido de modo entrenador de la temporada. Un partido en casa contra el Leganés. Un partido a priori sencillo. A priori un partido en el que no tenemos que fallar. Y en el que tenemos que meterle puntos al Atlético si es posible. Está a un punto. Y nos queda una última jornada contra Sevilla. Bueno, y un partido contra el Depor que es fuera de casa. Que solo por el hecho de ser fuera de casa complica las cosas. La Liga no está hecha... La Copa no está hecha y la Champions tampoco está hecha. No hay nada hecho aún,
podemos irnos de vacío o conseguir el triplete. Es que puede cambiar mucho todo. Todo es muy relativo en este final de temporada. Vamos a ver si ganamos al Leganés. Yo intuyo que sí. Intuyo que vamos a ganar al Leganés, ¿no? Sí, sí. Bale, gol, vale, sí. Sí, vamos a ganar al Leganés, vale, parece que sí. Ha marcado Bale, minuto 6. Fácil, ¿no? Sí, parece que fácil. Vale, para y Meret, vale, bien. Bien. Ah, sí, sí. Cristiano con Ceballos, gol. Pues bien, ¿veis? Así es como se tienen que ganar los partidos. Pues ahora, igual de fácil, que lo están haciendo contra el Leganés, lo tienen que hacer contra el Deportivo y contra Sevilla, si puede ser. Y ya que estamos, pues contra Atlético en la final de Copa, contra United en la semi y contra Atlético seguramente en la final de Champions también, ¿no? Así de fácil lo podrían hacer todo. Aunque está claro que no va a ser así. Madre mía, qué porada le ha sacado hoy al remate de Asensio. Ojo, le para ahora el remate a Ceballos. Vale, pues nada, el portero del Leganés está parando. El portero del Leganés está parando. Vale, pues bien, supongo. Casemiro que corta un balón, corta otro. Casemiro de nuevo. Casemiro atrás con Marcelo, Asensio de nuevo. Isco, fuera. Vale, ha tirado y ha rebotado fuera. Bale la va a poner, remata ahí Cristiano. Rebota en alguien y no llega nada a eso. Cristiano ahora de nuevo. Fuera. Fuera, Cristiano está rondando el gol, ¿eh? Está rondando el gol y va a caer el gol de Cristiano en cualquier momento. 2-0 de momento con goles de Bale y Ceballos. En una primera parte dominada completamente. 60 casi de posesión. Y todos los tiros prácticamente nuestros. Vale, vamos con la segunda. Vamos con la segunda y después de esto ya viene todo lo gordo. Después de esto ya viene todo lo gordo. Porque nos quedamos con dos partidos de liga. Un punto por encima del Atlético en este momento. Nos queda la final de Copa, que evidentemente pues es la final de Copa. Y nos queda el partido de vuelta de la semifinal de Champions. Y la final de Champions si llegamos. Ojo, cuidado con lo que se viene después de este partido. Este partido es para relajar un poco el ambiente, para relajar un poco la cosa. Pero es que lo que viene después de esto no es relajado, ni mucho menos. Vamos a hacer cambio, vamos a sacar a Borja. Cristiano pues no ha tenido su día. Aunque también te digo que Asensio está cansado, ¿eh? Y supongo que ha tenido de extremo. Bueno, mejor a Marcelo. Y mejor de segunda punta. Vale, ¿y alguien más que pueda sacar? Quiero sacar a jugadores del campo, ¿vale? Para que no se cansen demasiado. Jugadores importantes. He sacado a Cristiano, he sacado a Isco. Y he sacado a Asensio. A ver, Asensio no es el jugador más importante del equipo, pero es un jugador que está ahí. Que está ahí. Es un jugador que está ahí y que puede llegar a ser importante, ¿no? En cualquiera de los partidos que quedan. Bateo con Marcelo. Con Borja. Borja dentro del área. Borja, que ha tirado ahí un poco por tirar, ¿no? Ha tirado por tirar. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? El Leganés que intenta atacar. No puede. Qué bien Ceballos, tío. Cómo ha robado ahí dos balones. Muy buenos. Ojo, Leganés. Vale, la saca Nacho. Nacho que la regala. Casi marcan gol porque Nacho la ha regalado. No sé muy bien por qué. Pero para algo está Meret ahí. Meret ha parado, que es para lo que está. Marcelo atrás con Teo. Teo que la ponía para Borja. Borja rematado. El balón sale a córner. La va a poner Bale. El balón le cae a Teo. Madre mía, Teo la ha tenido que reventar ahí de mala manera. Le cae el balón a Bale, no sé cómo. Minuto 94, gol de Gareth Bale. Acaba el partido 3-0, victoria. Y se acabó la tranquilidad. Vale, se acabó la tranquilidad. Ahora viene lo gordo. Ahora viene lo gordo. Empezando por la vuelta de las semifinales. El Barça ha ganado, me da igual. Lo que me importa es el Atlético que empata. Bueno, se ha dejado puntos. Se ha dejado puntos y está... Está a 3. Está a 3. Creo que con 3 puntos más soy campeón, ¿eh? Es que no sé cómo clasifica esto. Creo que va por diferencia de goles. Por diferencia de goles le sacó muchísimo al Atlético, ¿eh? Creo que ganando uno de los dos partidos que me quedan soy campeón. Vale, pues tenemos que ganar uno de los dos partidos que me quedan, como mínimo, para ser campeón. O que el Atlético no gane ninguno de los dos, también ayudaría. También ayudaría. Oferta por Modric. No es momento de ponernos a ver ofertas por Modric. De hecho, Modric, Modric es un jugador ya veterano, pero aún así sigue manteniendo una buena media. Sigue siendo de los mejores centrocampistas del mundo, no tengo intención de venderlo. No aún, quizás la segunda temporada lo venda. Pues sí, pues igual sí, pero en este momento no. No tengo esa intención. Partido contra United, vale, nos jugamos todo aquí. Porque la liga. La liga, bueno, ahí está la liga, ¿no?
Pero el Madrid, el Madrid es el mejor club del mundo por la Champions, por la Champions, tío. Por esa ambición que tiene, por esas 12 Champions que van ya. Por todo eso, tío, por la cantidad de títulos europeos que tiene el Madrid. Y que el objetivo es la Champions, tío, no hay más. Es que no tengo nada más que decir, es que el objetivo es la Champions. Y ya está, no hay más. No hay más, el gran objetivo es la Champions. Y eso por lo que vamos. Asensio, pues bueno, yo lo decía antes, puede ser importante, sí, puede ser importante. Pero por ejemplo en este partido no va a ser titular. Eso no quiere decir que no vaya a jugar, seguramente salga desde el banquillo. El segundo entrenador no es tonto. Seguramente lo va a poner. Yo creo que este es el mejor 11 que podemos sacar. Quizá podría poner a Kroos. De hecho, no es ninguna tontería poner a Kroos, pero quiero dejar a Casemiro. Tenemos un resultado de la ida que, si lo mantenemos, pasamos a la final. No hay por qué arriesgar, no hay por qué salir con un 11 tan ofensivo. Creo que este 11 es bueno, 97 de espíritu de equipo, prácticamente perfecto, ¿no? El tema del espíritu de equipo ya. Y un 11 muy bueno, tío. Oblak, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Isco, Modric, Dybala, Bale y Cristiano. No es el 11 titular, falta únicamente Toni Kroos. Que de hecho le podría dar entrada aquí por Modric, pero da Modric más espíritu. Pues nada, pues se queda Modric. ¡Ya está! Sacamos el mejor 11 posible en casa contra United, después de haber ganado en Old Trafford. Todo está de cara para que ganemos y nos metamos en la final de la Champions. ¡Saltamos partido! ¡Vamos allá, joder! ¡Vamos a ganar a United! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ganamos al United! ¿Y qué ha pasado ahí, por favor? 8-7, ¿qué eliminatoria es esa? ¿Qué eliminatoria es esa, chaval? ¿Pero cómo ha ido a la prórroga y ha acabado 8-7? A ver, pongámonos en situación. Para que el partido haya ido a la prórroga, el Atlético ha tenido que perder en casa 2-4. ¿Me estás contando que la prórroga... es que suena a coña, tío. ¿Me estás contando que la prórroga ha quedado 2-1? Solo la prórroga, quiero decir. Pues sí. Parece que sí. Parece que el Atlético ha ganado la prórroga 2-1. Pues nada, pues... Pues lo que decía antes. Pues el Atlético lo vamos a tener tocando los huevos en todas y cada una de las competiciones. Nos jugamos los 3 títulos de la temporada contra el Atlético de Madrid. Yo de verdad es que flipo. Sinceramente, yo es que flipo. El Atlético no tiene equipo para luchar por los 3 títulos. De hecho, no tiene equipo para luchar por ninguno en este momento. Si acaso por la Copa. Pero bueno, ahí está. Otra victoria Liga y serán 5 seguidas. Tengo fe en que puedes hacerlo. Lo has conseguido de verdad. Estamos en la final de la UEFA Champions League. No podría sentirme más feliz. Si relacionamos esto con la realidad, sería la tercera final de la Champions consecutiva para el Madrid. Hombre, eso es algo increíble, ¿no? Es algo increíble. Las otras dos no las he conseguido yo, pero bueno, pues, ahí están, ¿no? Yo sigo ampliando ese récord, ¿no? Oferta de Sevilla que evidentemente vamos a omitir completamente. Y tenemos aquí... Vale, que me dice lo de las 5 victorias en Liga. Pues sería importante. Sería muy importante conseguir una victoria en este partido. Porque ganar este partido significa ganar la Liga, ¿eh? Ganar este partido significa ganar la Liga. Vamos allá. Vamos a sacar el mejor 11 posible. Porque voy a por la Liga. Es que este partido, vuelvo a repetir, si gano el partido, gano la Liga. Si gano el partido, gano la Liga. Por la simple razón de que el Atlético no me va a remontar la diferencia de goles en la vida. Es que en la vida me remonta el Atlético de Madrid la diferencia de goles que le saco ahora mismo. ¡Vamos allá! ¡Vamos a por el Depor! ¡Y vamos a por la Liga! ¡Saltamos partido! ¡Y somos campeones! ¡Joder! ¡Somos campeones! ¡Ahí está! ¡Ganamos al Deportivo! ¡Y somos campeones de Liga! El Atlético gana, pero me da igual. Me da igual, somos campeones. A ver. A ver, espérate que el Atlético ha goleado. Yo he ganado por la mínima. Espérate que todavía no he ganado nada. Espérate. Espérate que la cosa se ha puesto en 7 goles de diferencia. Espérate, vamos a ver. A ver, que yo estoy dando aquí por hecho cosas y se puede liar el último partido. Vamos a ver. Tenemos ahora la final de Copa, ¿vale? Pero vamos a mirar un momentito. Vamos a mirar el calendario, ¿vale? La batalla por el título de Copa del Rey está a punto de comenzar. Y tenemos a Ramos como capitán del equipo en rueda de prensa. Cancelo es el protegido, pues será el protegido todo lo que tú quieras. Tenemos el partido contra el Atlético, que sí, que lo vamos a ver ahora. El trofeo de la Copa del Rey es un objetivo permanente de este club, consíguelo para nosotros. Y me dice que... Sí, me felicita por los 5 partidos seguidos de Liga ganados. Vale, pero no,
Yo lo que quiero ver es el calendario. No, de hecho no quiero ver el calendario. Quiero ver los partidos. Quiero ver los partidos que hay. Y quiero ver... ¿Aquí no se pueden ver los partidos? ¿Dónde puedo ver los partidos de la jornada? ¿Dónde puedo ver los partidos? ¿Dónde puedo ver la jornada, tío? ¿No se puede ver la jornada? Ah, vale, aquí, sí, sí. Vale, yo juego contra Sevilla, en casa. Y el Atlético juega contra el Eibar fuera. A ver. 7 goles de diferencia. Sería, por ejemplo, que el Atlético ganase por 4 goles. Ya me quedaría 3 y yo pierdo por 3. Es decir, yo tendría que perder por 3 goles y el Atlético ganar por 4. Por ejemplo, o yo perder por 2 y el Atlético ganar por 5, ¿no? Algo así. Con algo así igualaría la diferencia de goles. Y en caso de igualdad de diferencia de goles, se miran los goles a favor. ¿Cómo estamos de goles a favor? Quiero plantearme todas las posibilidades, ¿vale? Por si acaso. En caso de goles a favor, el Atlético tiene que meter 5 mínimo. Ni de coña. Soy campeón. Soy campeón, tío. Me tiene que remontar una diferencia de goles de 7. Y después de remontarme esa diferencia de goles, tiene que haber marcado más goles a favor que yo. Quiere decir que como mínimo tiene que meter 5 goles. Y que yo no marque. Bueno, no, como mínimo, si mete 5 goles, estaríamos igualados a goles a favor. ¿Quién ganará ese caso? De verdad, tengo muchas dudas y no hay respuestas, tío. Algunos estaréis esperando ya la final de Copa. Tranquilidad, la vemos ahora. Vale, joder, viene aquí. Punto de los partidos. Vale, pensaba que era otra, ¿eh? Pensaba que la clasificación era diferente, porque de hecho me suena haber visto otra clasificación diferente. De hecho me suena de la Liga Master del Liverpool, porque yo miré ayer algo. Bueno, no lo sé. Si es de puntos de partidos entre los equipos relevantes, creo que yo he ganado los partidos al Atlético, ¿no? Un partido al Atlético por lo menos he ganado. No lo sé, vamos a olvidarnos de eso porque es muy complicado que el Atlético nos gane la Liga. Lo que va a ser más complicado va a ser ganar nosotros este partido. Vamos a preparar el 11. Veis que hay muchos jugadores que están motivados. Eso es bueno. Vale, eso es bueno, pero... que esté motivado no quiere decir nada. Ayuda, pero no... que esté motivado no nos va a dar el partido. Vale, tenerlo muy claro. ¿Hay algún jugador que podría entrar? Ceballos quizá. Vamos a darle la oportunidad. Venga, Dani. Vas a tener la oportunidad de reivindicarte, de hacer un buen partido. Y de que ganemos la Copa gracias a ti. Teo también la va a tener. Teo, por cierto, no he comentado nada. La va a tener también. 95 de espíritu de equipo. Quitando a Teo y a Ceballos. El 11 es el titular. Jugamos contra el Atlético de Madrid. Final de la Copa del Rey. Primer título que nos jugamos hoy. Saltamos. Y perdemos. ¡Aplauso! Aplauso. Muy bien. Muy bien, no sé cuál ha sido el problema. Sinceramente no sé cuál ha sido el problema. ¿Por qué hemos perdido contra el Atlético? No lo sé. ¿Tenemos mejor equipo que el Atlético? Sí, evidentemente. Tenemos mejor equipo que el Atlético. ¿Por qué no hemos ganado? No lo sé si alguien tiene respuesta a esa pregunta que yo me estoy haciendo. Tenéis ahí en los comentarios para dejarme vuestra opinión. Yo no la encuentro respuesta. Si alguno de vosotros sí, lo dicho. Tenéis ahí los comentarios por si queréis dejar vuestra opinión. Bueno, pues nada. Pues no nos queda otra que jodernos. Lo peor de todo es que se veía venir. Nos jugamos 3 títulos con el Atlético. No voy a ganar los 3. El juego no va a hacer que yo gane los 3. Por lo menos el que acabo de perder es el peor de todos. Espero no perder los demás. En Liga, con un empate nos vale. Para ganar. Ganamos a Sevilla, pues ya está. Campeones de Liga, el Atlético, que 4-1. Joder, el Atlético había goleado,
El Atlético había goleado, ha sido insuficiente. Habría sido insuficiente en caso de que yo hubiese perdido. Bueno, no lo sé, en caso de que yo hubiese perdido, habría perdido por un gol a lo mejor. Me habría quedado con 57 de diferencia de goles. Se habría quedado a tres goles el Atlético. En fin, campeón de liga, lo estáis viendo ya ahí. Bien, ganamos la liga. Equipo ideal de la liga con Cristiano, Dybala y Oblak. Thiago, Coque, Felipe Luis y Godín por parte del Atlético de Madrid. Ningún jugador del Barça. ¿Y Juanfran del Deportivo? ¿En serio? ¿En serio Juanfran del Deportivo? Pues vale. Lucas Vázquez baja con 26 años y ya está bajando de valoración. Vamos a ver. Konami, explícame esto porque no lo entiendo. Konami, explícame esto. Nombrado mejor director técnico de la liga. Bueno, mejor técnico, no director técnico. ¿Dybala qué? Armador de juego. ¿Armador de juego? Armador de juego. Ojo, ojo, ojo el efecto, ¿eh? Aumento del presupuesto salarial. Aumenta el espíritu de equipo cuando juega. Aumenta más aún el espíritu de equipo si es capitán. Y como capitán, aumentará el porcentaje de victorias de los partidos saltados. ¡Hostias! Tenemos ahí la clave, ¿eh? Tenemos ahí la clave. La convocatoria, 15 jugadores, vale. Enhorabuena, has ganado la liga. Has sido nombrado mejor director técnico de la liga. ¿Veis cómo es mejor director técnico? Dybala ha sido incluido en el mejor jugador de la liga. Y Cristiano, máximo goleador. Tres jugadores en el 11 ideal que los hemos visto eran Dybala, Cristiano y Oblak. Bravo, lo has conseguido. El club ha logrado los objetivos que se fijó para la temporada. Estoy muy satisfecho. Bueno, hemos fallado en Copa. Y queda la final de Champions, ¿eh? Que estáis aquí celebrando mucho, pero... que queda la final de Champions, cracks. Vamos a ver... vamos a ver un momento. Quiero ver, así por curiosidad, los números de Dybala. ¿Lo puedo ver eso en algún lado? Sí, supongo que sí, ¿no? Supongo que sí. Por cierto, había perdido 4 partidos en la temporada, hasta esa final de Copa. La verdad es que bastante increíble esa final de Copa. Y ahora nos queda otra final de Champions y otra vez contra el mismo equipo. Dybala ha acabado con unos números. No sé si puedo verlo. ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo en algún lado? ¿No? Me gustaría ver los números de Dybala, pero si no me dejáis, pues no los veo. Creo que se pueden ver aquí. Aquí no. En negociaciones creo que se pueden ver los números de Dybala. Sí, sé que queréis que vea ya el partido, tranquilidad. Vamos a ir ahora, ¿vale? Voy a ir al partido y lo vamos a ver hoy. 25 goles en 38 partidos, la verdad es que la media es muy buena. Ha marcado muchos goles. Una asistencia solo, cosa que me extraña, ¿no? Dybala suele dar más. 42 goles lleva Cristiano. Qué bestialidad, tío. 42 goles lleva Cristiano. 9 Asensio, 10 Bale, 11 Isco, 11-12 Isco, ¿eh? 4-15 Kroos, 0-7 Casemiro, 1-3 Marcelo, 0-1, 0-0, 0-0. Raro que Ramos no haya marcado ningún gol. Vamos a ver así más alguno que otro. 1-6, 1-1, Ceballos, poco. Poca aportación. 13 goles Rashford. 13 goles Rashford, ¿eh? Más que Bale y que Asensio. Nacho no ha marcado tampoco, una asistencia de Cancelo. 12 asistencias de Luka Modric. 5 goles y 4 asistencias de Borja en 5 partidos. Los números de Borja son impresionantes, ¿eh? Ha jugado poco, pero lo que ha jugado ha sido una sacada. Y después estos jugadores que son los que están cedidos y han jugado muy poco, ¿no? Ha jugado un partido cada uno. Un partido cada uno. En fin, me callo ya. Vamos a avanzar y nos vamos a ver en la final de Champions. No sé qué esperar, sinceramente. Los resultados de este juego son muy random cuando saltas. Tenemos ahora ese plus de Dybala. Que igual hace que ganemos. No lo sé. Igual sí, igual no. Pero lo vamos a utilizar. Lo vamos a utilizar. La batalla está a punto de comenzar. Tío, está bien que enseñen esto de la rueda de prensa y eso, pero... no sé, podrían hacer una rueda de prensa real. Con preguntas, con respuestas, con todo. En fin, este es de lejos el partido más importante del año. Quiero el trofeo de ganador de la UEFA Champions League y toda la gloria que lo acompaña. Hazlo por el club y por los aficionados. Vamos a por la 13ª contra el Atlético, al que ya le he ganado las dos últimas finales. Iba a decir dos de las tres últimas, pero es que la tercera es esta. Todavía no sé si la he ganado o no. Kroos no está. Pues Modric. Pues si Kroos no está, pues Modric. Dybala no sé, Dybala, ¿te pongo o no te pongo? No lo sé, porque es que veo a Asensio bien. No me parece ni tan mal que juegue Asensio. No me parece mal que juegue Asensio. No me parece mal, para nada.
Para nada. El Atlético, pues prácticamente supongo que con el mismo 11 que antes. Ese 11 con el que me ha ganado. Inexplicablemente. Pero me ha ganado. Ya se me olvidaba, ya me estaban poniendo ahí 20 comentarios. No he puesto a Dybala capitán. Calma. Hostia, no puedo poner a Dybala capitán si no lo meto. A ver, ¿qué hacemos? Quito a Modric y pongo a Dybala. Se nos va a quedar un centro del campo muy ofensivo. Pero vamos a jugar con... Venga, sí, no me parece mala idea. Dybala, el espíritu de equipo se va a mantener. Y en principio, el porcentaje de victorias en partidos saltados va a aumentar. ¿Tenemos que confiar en eso? ¿Sí? ¿No? No lo sé. Lo que sé. Por cierto, 97 puntos. He tenido que conseguir casi 100 puntos para ganar la liga, ¿eh? Ojo con el Atlético, lo que me ha presionado. Me callo ya. Saltamos partido. Final de la Champions contra el Atlético de Madrid. Y gana el Córdoba. ¡Un aplauso! Un aplauso a Konami. Un aplauso a Pro Evolution Soccer 2018. Porque han hecho lo imposible. Han hecho que el Atlético de Madrid me gane dos finales. Una de Copa, una de Champions. Y ha hecho que no consiga más que ganar la Liga. ¿Y por qué no he jugado una final contra el Atlético en Liga? Porque no hay finales en Liga. Porque la Liga son 38 jornadas. Que si no también me gana el Atlético. No han querido que gane. De verdad, es completamente falso. Es muy falso. Es imposible. Es que es imposible que el Atlético me haya ganado la final de Copa y la de Champions. Es falso. Estoy flameando muchísimo. Lo sé. Lo volveremos a intentar la próxima temporada. ¿Qué vamos a intentar? Tío, ¿qué vamos a intentar ni hostias? Que me han robado, tío, me han tangado que flipas. ¿Cómo me va a ganar el Atlético de Madrid, tío, la final de Champions? No jodas, tío, un equipo de mierda que ha estado tocándome los huevos en la liga hasta el final. Que ha conseguido 94 puntos el Atlético de Madrid. Que se ha plantado en la final de Copa, me ha ganado 0-2 en la final de Copa y va y me gana ahora en la final de Champions 1-2. ¿Te quieres ir a la mierda, tío? ¿En serio? ¿Te quieres ir a la mierda? Es que es muy falso, tío. Muy falso. ¿En serio? Es que no. Tío, es que no, tío. Es que así es imposible, tío. Hacemos una temporada buenísima. Buenísima, tío, la temporada. Con la posibilidad. Llegamos al último episodio con la posibilidad de hacer el triplete. Gano la liga. Con 97 puntos, que he tenido que llegar casi a 100 puntos para ganar la liga. Llego a la final de Copa. Pierdo la final de Copa contra el Atlético. Venga, y digo, venga, no pasa nada. Ya ganaré la de Champions. No, tampoco gano la de Champions. Me gano 1-2 en la prórroga. ¿Cómo es eso? ¿Alguien me puede explicar eso? No lo entiendo. No lo entiendo. Me han robado la temporada. Pero es que claramente. Es que clarísimo, tío. Vale, me parece increíble, tío. En serio, me parece increíble. Me parece completamente increíble. Nada, se ha acabado la primera temporada. Podríamos conseguir tres títulos, hemos conseguido uno. Muy bien. Hemos pasado de poder conseguir tres a conseguir uno, que es la liga. Que es el único en el que no ha habido una final. El único partido en el que no ha habido una final, lo he ganado. El único título en el que no ha habido una final, lo he ganado. He perdido las dos finales. No se entiende. ¿Qué es esto, tío? Escudo de campeones confirmado para esta pretemporada. ¿Qué es esto? Los campeones de cada región competirán en este popular y prestigioso campeonato. Pues vale.
Pues vale, pues muy bien, vamos a seguir avanzando y ahí hay partidos, yo no sé qué partidos son esos, hay dos partidos ahí. ¿Quieres participar en el campeonato Escudo de Campeones de Asia? Sí, vale. El calendario se anunciará el día 1 del próximo mes. Vale, me parece muy bien, quiero acabar la temporada ya. Quiero acabar el vídeo, quiero acabar la temporada, quiero acabar todo porque no... Vaya tela, tío. Poned a Atlético en el primero en el ranking, ¿no? Poned a Atlético el primero. Voy a ver el ranking. Tiene que estar el Atlético primero, ¿no? Porque no han ganado la Liga, pero han ganado la Copa y han ganado la Champions. Estará el Atlético primero, ¿no? ¿Qué menos? ¿Qué menos, no? Que el Atlético esté primero. ¿Dónde se mira eso? Aquí. Vamos a ver el ranking. Cuarto. Vale. 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 Vale, sí. Sí. Sí, vale, sí. Sí, vale, sí. Sí. Sí, muy bien. Muy bien. Desafío de selección mundial. ¿Qué es esto de desafío de selección mundial? ¿Qué es esto, tío? El campeón del mundial de clubes jugará contra la selección mundial en una final a todo o nada. Hostia, qué guapo esto, ¿no? ¿Quién se coronará campeón de campeones? Hostia, qué guapo, ¿no? Ya al margen de lo que haya pasado, vamos a disfrutar de este final de temporada, ¿vale? Que pues trae cosas diferentes. Trae cosas diferentes, trae novedades. Esto es lo que pedimos, ¿no? Cada año. Que Mundo Carrera y League Master tenga novedades. No esperaba ya las novedades de que el Atlético llegase a ganar el doblete. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Por cierto, también ha ganado su primera Champions, ya era hora. Vale, es un 11 con los mejores jugadores del mundo. Fuera de Madrid, evidentemente. Está Buffon en la portería con Neuer fuera, no se entiende. No se entiende. Está Bellerín y Vidal con 85 de media de lateral derecho, no se entiende. Pogba está fuera también, con Cuadrado ahí, no se entiende. Y está Neymar fuera porque está Hazard. Sigue sin entenderse. Bueno, ahí tenemos este equipo que no sé, pues... Sí, imagino que nos va a ganar. Es un equipo con los mejores jugadores del mundo. Ah, este partido lo ganamos en penalti, 7-6. Muy bien, muy bien, sí. Muy bien. Este partido que era tan importante, se gana, ¿no? Este partido que era tan importante, que le importaba a tanta gente, pues lo hemos ganado, ¿no? Sí, claro, qué bien. Oferta de trabajo clubes, me da igual. Quiero acabar ya el vídeo, tío, en serio. Isco, virtuoso nivel 3, muy bien. Oferta de por Oblak. Oferta del Atlético de Madrid, iros a la mierda, de verdad, iros a la mierda. Iros a la mierda, de verdad. El Real Madrid ha derrotado a la selección mundial y ahí está Messi con Cristiano. Increíble. Increíble esa imagen. E increíble este partido. Esto es algo que en la realidad no va a ocurrir nunca. Sería muy bonito, ¿eh? De ver. Realmente este partido. Un equipo con la selección. Con una selección mundial. De futbolistas contra el Madrid. Bueno, contra el Madrid no, contra el campeón del Mundial de Clubes, que en este caso es el Madrid. Sería muy bonito de ver. En fin, vamos a ver esto. Vamos a ver qué once saca los jugadores retirados. A Van Persie, Quaresma, Larsson, Gavi, Maxwell, Zircón, Mascherano, Pepe, Lichtsteiner, Julio César, Babel. Y por ahí, pues Terry, Ansaldi ya retirado, pero Ansaldi no es tan mayor, ¿no? No lo sé, Javi Fuego, David Barral, Peter Crouch, Olevas también, Olevas tampoco está mayor. Abate también está por ahí. Bueno, vamos a darle, que es lo último que vamos a hacer ya en este episodio, ¿vale? 0-3 perdemos, me da igual. Estaba los jugadores cansados porque acaban de jugar, ¿eh? No es ninguna excusa, acaban de jugar, ¿eh? Es una realidad. Pero vaya, que me da igual. Veis, ha jugado el 27 y ha jugado el 29 también. Imposible que estuviesen en forma. Se han disputado todos calendarios esta temporada, todos los partidos del calendario de esta temporada, que sí, muy bien. Oferta por Vallejo que vamos a omitir. Pero ya lo omitiremos en la próxima temporada, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio. No tenemos ninguna selección, ¿no? Por cierto. No tenemos ninguna selección. Habría sido interesante tener alguna selección, pero evidentemente si no me mandan la oferta no puedo hacer nada. Pero habría sido interesante porque habríamos visto el Mundial. Y habríamos jugado el Mundial. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Espero que os haya gustado este episodio, ¿vale? Ya sabéis que si es así, podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.